Este fanfic no me pertenece. Todos los créditos al autor intelectual, link en la descripción. Además recuerda usar audífonos para una mejor experiencia. Suscríbete y dale a like si deseas más de este contenido. Capítulo 7. Acuerdos y alianzas. Soy consciente del interés de Aizen en el Ouken, Uzumaki. La boca de Naruto se abrió para responder, pero no salió ninguna palabra. Sacudió la cabeza. Urahara-san, escucha. No voy a mentir. Aizen podría aplastarnos ahora mismo. Fácilmente. Creo que los únicos que podrían tener una oportunidad contra él son ese viejo comandante general tuyo, y tal vez los otros capitanes más experimentados. Pero eso es un gran tal vez. Urahara cambió su peso mientras se apoyaba en su Sanpakutou sellado, de pie frente a su tienda. ¿Qué propones que hagamos entonces, Uzumaki? Propongo que destruyamos las noches de adentro hacia afuera. ¿Quieres decir que estás dispuesto a matar a otros a arrancar? Preguntó Kisuke, su tono en realidad un poco sorprendido. Bueno, preferiría frustrar los planes de Aizen, y si es necesario, incapacitar a cualquiera de los arrancar que todavía apoyan a Aizen. Incapacitado. Buena elección de palabras. Urahara asintió, está bien, te ayudaré. ¿Qué tienes en mente? Naruto parpadeó, cierto. Contuvo la sorpresa en la sumisión de Urahara. No esperaba que el hombre fuera tan agradable, estaba pensando que con Aizen planeando destruir Karakura, tal vez podrías crear una ciudad Karakura falsa para luchar. Si tienes ese tipo de poder en tu eliminación. Quiero decir, supongo que sería como crear una dimensión paralela, o una manta para cubrir la ciudad. Kisuke asintió, puedo hacer eso. De hecho, ya estoy haciendo preparativos para eso. Una vez más, el rubio arrancar se sorprendió, maldita sea, realmente eres un genio. ¿Estás bastante preparado para la posibilidad de una batalla con los espada, no? Bueno, no quiero presumir, pero me gusta estar listo para cualquier cosa. Urahara respondió mientras sacaba su abanico y se abanicaba con él, entonces, Uzumaki. ¿Podrías darme un poco de información sobre las noches y la espada? Naruto se frotó la nuca. Este era un tema delicado. ¿Podría llegar tan lejos y traicionar a sus propios camaradas? ¿Su familia? Quizás podría sin dar demasiado. Bueno, todavía soy una fracción, así que no obtengo toda la información que obtienen los espada. De hecho, nos mantenemos en secreto hasta cierto punto. Puedo darte un poco de información sobre algunas de las habilidades de los espada. Y un poco de información sobre las noches en sí. Urahara le dio al arrancar rubio una pequeña sonrisa, eso debería ser suficiente. Naruto asintió y comenzó con detalles sobre el número de espada que estaban bajo el servicio de Aizen, y un poco de información sobre la cantidad de poder que tenían los espada. Antes de que Naruto lo supiera, él y Kisuke estaban haciendo planes para la guerra que pronto vendría. Jetsuga Tensou. Grimmjow arqueó una ceja antes de poner los brazos frente a él cuando una gran explosión de negro y carmesí se estrelló contra él. Cuando el humo se disipó, Grimmjow sintió una sensación de hormigueo recorrer su cuerpo. ¿Qué fue eso? Ulquiorra no nos dijo nada sobre un ataque como ese. Ichigo sonrió, ¿aún estás decepcionado, arrancar? Jajaja. No seas arrogante, Shinigami. Grimmjow se rió disimuladamente mientras bajaba los brazos, tienes un ataque de suerte, nada más. No cuentes con que funcione de nuevo. Ichigo gruñó de frustración, maldita sea, solo le dejó una cicatriz. El adolescente de cabello naranja agarró su espada con fuerza, tal vez pueda realizar uno o dos de esos ataques antes de agotarme demasiado. Tendré que arriesgarme. Ja. No estés tan seguro de ti mismo, Ichigo. Ichigo se agarró un lado de la cara. ¡No! Ahora no. No dejaré que te hagas cargo. La risa de la otra voz resonó en la cabeza del adolescente, jajaja. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás contra ese arrancar sin mi poder, Ichigo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Cállate, no necesito que interfieras. Ichigo espetó a su Inero Jou. Notó que su visión se estaba oscureciendo, las sombras del poder de su Inero Jou arrastrándose en sus periféricos. La mueca de Grimmjow creció mientras miraba al Shinigami destrozado, ¿no vas a atacar más? Bien, entonces es mi turno. El sexta sacó su espada, su sonrisa claramente expresaba el deseo que tenía de destruir al segador de almas sustituto ante él. Comenzó a moverse cuando sintió un brazo sobre sus hombros. Oye, Grimmjow, estamos en serios problemas. Naruto. Grimmjow se volvió para ver al rubio mirándolo con una expresión seria, ¿qué pasa? Estaba a punto de golpear a este punk en una tumba prematura. Tenemos problemas más grandes de los que preocuparnos.
¿Puedes sentir eso? Grimhow guardó silencio por un momento mientras extendía sus sentidos. Sus ojos se agrandaron al reconocer la firma del rey Yatsu, maldita sea, Jin y Tosen. Le dio a Naruto una mirada crítica, ¿cómo fue la reunión con ese tipo? Naruto miró a su alrededor un poco antes de dar su respuesta, y habló en voz baja, Urahara transmitirá la información que le di a la Sociedad de Almas. Solo tenemos que desempeñar el papel de arrancarle al de Aizen hasta el momento adecuado. Avisarle cuando eso suceda. Grimhow no pudo evitar sonreír, esto podría ser divertido, ¿eh? Naruto puso los ojos en blanco, solo tú, Grimhow. Los dos se volvieron hacia los recién llegados que acababan de salir de una garganta antes de que se cerrara. Jin negó con la cabeza mientras sonreía, Naruto y Grimhow. Ustedes dos realmente no deberían estar aquí ahora. Aizen no está contento con esto. Simplemente nos estamos ocupando de un problema antes de que se convierta en un doloroso. Grimhow respondió, asintiendo con la cabeza hacia Ichigo, ¿por qué hay que enojarse? Kana me habló, ustedes dos recibirán el juicio de Aizen-sama cuando regresemos a Hueco Mundo. Levantó la mano y una garganta se abrió ante ellos, vámonos. ¿A dónde vas? El sexta se volvió hacia Ichigo, me dirijo a casa, ¿cómo se ve? Cierra la cara ya. ¿Qué quieres decir con regresar a casa? Esta pelea aún no ha terminado. Naruto esperó a Grimhow mientras el espada continuaba, esta pelea terminó antes de que comenzara. Ese ataque tuyo supuestamente poderoso fue duro para ti, puedo decirlo. Probablemente podrías lograr dos o tres más como máximo. El hecho de que me vaya es la única razón por la que sigues vivo, Shinigami. Se volvió hacia el portal, recuerda este nombre, Soul Reaper, y reza para que no lo vuelvas a escuchar, porque cuando lo hagas, será la última vez que lo escuches antes de morir. Grimhow Jaqes. La sexta espada. Ichigo apretó los dientes mientras veía al espada regresar al portal. Fue entonces cuando notó al otro arrancar, tú. Naruto levantó una ceja, Kurosaki. Veo que todavía estás vivo. Bien. La media espada retrocedió unos pasos hacia la garganta, si planeas vivir para tener una oportunidad contra nosotros si nos volvemos a encontrar, será mejor que te vuelvas más fuerte y rápido. El portal se cerró cuando Naruto se volvió para seguir a Grimhow y los dos antiguos capitanes. Ichigo maldijo en voz baja, agradecido de estar vivo, pero enojado de que hubiera sido una llamada tan cercana. Necesitaba hacerse más fuerte. Necesitaba aprovechar mejor sus poderes. Necesitaba encontrar a ese Shinji y su grupo de Bizard. Aizen-sama, con el debido respeto, simplemente estábamos tratando de deshacernos del chico Shinigami antes de que se convirtiera en una gran amenaza para nuestros planes. Aizen miró tranquilamente a Naruto y Grimhow, puedo entender esto, Naruto. Sin embargo, nunca di la orden, ¿verdad? Yo, Naruto suspiró, no, Aizen-sama. Esto es impropio de arrancar de alto rango como ustedes, especialmente tú, Naruto. Atacar sin un propósito honorable detrás es simplemente una matanza sin sentido. Habló Kaname. Grimhow soltó un bufido indignado, tú y tu moral. ¿Eso es todo por lo que vives, no? Tosen se volvió hacia Grimhow mientras sujetaba el mango de su Zanpakutou. Aizen, sin embargo, dijo. Tosen, eso no será necesario. Aizen-sama, no estoy tan molesto con los dos. Kaname se quedó callado mientras Grimhow se reía, je, realmente no puedes soportarme, ¿verdad, Tosen? Los que perturban la paz no deben ser perdonados. El ex capitán respondió, tú y Naruto han hecho precisamente eso. Sin mencionar que sus acciones le costaron la vida a cuatro fracción. Es imperdonable. Es todo por el bien de nuestro grupo, Tosen-san. ¿Tu moral? Naruto habló, dando un paso al lado de Grimhow. No. Kaname respondió. Es por el bien de Aizen-sama, y por el bien de la justicia. Grimhow negó con la cabeza, ahí va de nuevo con sus creencias en la justicia. Eso es correcto, Grimhow. Las acciones, como las tuyas, no tienen moral detrás de ellas y carecen de una causa superior para ellas. Como dije antes, es solo una matanza. Kaname habló, agarrando su espada de nuevo mientras la sacaba de su vaina lentamente, sin embargo, por otro lado, la matanza basada en una causa superior. Naruto llegó un momento demasiado tarde cuando vio a Kaname dar un paso rápido hacia la sexta. Se escuchó el sonido del metal cortando la carne, y el brazo de Grimhow salió volando un poco por el aire cuando el sexta aulló de dolor. ¡Ka! Mi brazo. Maldita sea. Maldita sea. Ese era mi brazo, bastardo. Hado número 54. Alien.
Una ráfaga de energía púrpura salió volando de la espada de Kaname mientras lanzaba el ataque al brazo de Grimhoe. El apéndice estalló en llamas mientras Grimhoe sintió que su temperamento aumentaba, haciéndole olvidar el dolor. «Te mataré». Grimhoe rugió mientras corría hacia el ex capitán de la novena división. Naruto sintió que su temperamento aumentaba. «Maldita sea la lealtad a Aizen, Tosen había cruzado la línea». Naruto abrió una palma y comenzó a reunir energía para un bala, Tosen. «¿Por qué?» «Naruto». «Grimhoe». Dijo Aizen, su voz se elevó lo suficiente para llamar su atención. Ambos arrancar se detuvieron donde estaban, uno en medio de desenvainar su espada, el otro con la intención de disparar a Tosen con una bola condensada de Reijutsu. «Me temo que si ustedes dos atacan a Kaname, no podré perdonarlos». Naruto bajó la mano, disipando su ataque en el proceso. «Mis más profundas disculpas, Aizen-sama. Es solo, el brazo de Grimhoe. Pasaré por alto ese intento de ataque a Kaname». Sin embargo, comprenda que Grimhoe tenía una prioridad como sexta espada para obedecer órdenes. Dado que técnicamente también eres una fracción, el castigo lo decidirá a Rivel. Actividad en Karakura durante el mes, sin embargo. ¿Está claro? Naruto sintió ganas de protestar más, pero Grimhoe se le adelantó. «Lo entiende, Aizen-sama. Yo fui quien lo convenció de ir a esa ciudad conmigo de todos modos. ¿Es esto cierto, Naruto?» Naruto miró para ver a Grimhoe, dándole al rubio una mirada seria. El media espada bajó la cabeza de una manera servil. «Sí, Aizen-sama. Quería acompañar a Grimhoe. A Rivel no estaba al tanto de esto». El rostro de Aizen era ilegible. «Muy bien. Ustedes dos son despedidos. Grimhoe, ya que está incapacitado hasta tal punto, será removido de la espada». «¿Qué?» Naruto compartió la sorpresa de Grimhoe. «Aizen-sama, por favor reconsidere. Grimhoe todavía puede. Me fui sin espacio para la discusión». Los dos sintieron un poderoso peso caer sobre ellos cuando Aizen desató una ola de Reijutsu. Ambos cayeron de rodillas, esforzándose por ponerse de pie. Finalmente, los dos fueron liberados del peso de la presión espiritual de Aizen, ambos respirando un poco más rápido. «Naruto, me gustaría que fueras a ver a Rivel inmediatamente y le informaras sobre mi decisión con tu castigo». Aizen declaró con calma, como si nada hubiera pasado. «Sí. Como desee, Aizen-sama». Grimhoe no dijo nada, volviéndose para salir de la cámara con Naruto siguiéndolo. Kaname le hizo una reverencia a Aizen antes de irse también. El líder de las noches observó cómo se marchaban los dos a arrancar, con expresión bastante pensativa. No esperaba que Naruto arremetiera de esa manera. Grimhoe no fue una gran sorpresa, pero Naruto supuso que el rubio era un camarada leal de la hora ex sexta. Iría a tales extremos por el bien de Grimhoe, incluso atacaría a Kaname. Una pequeña sonrisa cruzó los labios de Aizen. Ese arrancar siguió despertando su interés. «Grimhoe, lo juro, no quise decir para. Ya dije cállate. Sé que no pretendías que esto sucediera. Dilo de nuevo y te volaré la cabeza de tus hombros». Grimhoe espetó. Naruto se quedó callado por un rato mientras los dos continuaban por el pasillo. Justo antes de llegar a las habitaciones de Grimhoe, el media espada habló. «Entonces, ¿están todos muertos, eh?» Grimhoe asintió con la cabeza. «Shaolin, Edora, Nakimi Grants». «Sí. Todos ellos». Naruto suspiró. «Sin embargo, deben haber estado felices de salir y luchar». «Probablemente. Entonces, somos los últimos del grupo». Grimhoe se encogió de hombros. «Sí». Naruto se rió entre dientes con un tono sombrío. «Maldita sea. Esto apesta». Grimhoe abrió la puerta de su habitación, volviéndose para mirar a Naruto. «No estoy fuera de este plan tuyo, vaca. Cuando se ponga en marcha, será mejor que no te olvides de mí. Solo me falta un brazo. Todavía tengo queda uno». La puerta se cerró cuando Naruto dejó que una sonrisa triste cruzara su rostro. Grimhoe era una roca. Nada más que decir al respecto. La mayoría de las cosas no podían conmoverlo. Ser intimidado por Aizen, perder un brazo, pareció convencer al arrancar de demostrar su valía. Naruto sintió crecer un poco su respeto por Grimhoe. Había encubierto a Naruto, sabiendo muy bien que estaba en riesgo de ser asesinado por Aizen. «Le debo al bastardo terco. Nada más que decir al respecto». Naruto sonrió mientras se dirigía a las cámaras de tercera. Naruto odiaba el hecho de haber llegado a la puerta de Rivel antes de lo esperado. Llamó dos veces antes de escuchar su voz responder con un seco: «Entra». Al abrir la puerta, el bigote marcado con arrancar pudo sentir inmediatamente los ojos de Rivel sobre él.
Se arrodilló, Arribel, he regresado de mi reunión con Aizen-sama. Arribel no se movió de su lugar donde estaba sentada. Ella debe haber estado meditando, continúa. Ha considerado que eres tú quien me da el castigo, ya que eres mi superior. Naruto respondió. Grimmjow ha sido retirado de la espada y también perdió su brazo izquierdo. Arribel asintió, muy bien. Ella se puso de pie, sígueme. Naruto estaba un poco desconcertado, pero no dijo nada mientras la seguía fuera de su habitación. Notó que ella se dirigía al desierto de las noches. Ella también estaba callada. Arribel generalmente hablaba al menos un poco con Naruto cada vez que caminaban. Sintió que algo la estaba molestando y, con toda honestidad, probablemente sabía lo que era. Arribel, escucha. Grimmjow y yo estábamos tratando de deshacernos de un Soul Reaper antes. Ya lo sé. Jin me informó antes de que llegaras a mi puerta. La tercera habló, no creo que el Shinigami sea tu razón para estar ahí, pero no voy a preguntar. Naruto se sentía culpable ahora. Ella confiaba en él. Honestamente lo hizo, y él le estaba ocultando la verdad. Entonces, ¿cuál será exactamente mi castigo? ¿Suspensión del deber? ¿Baja de sus filas? Los aceptaré sin dudarlo. No serás castigado. El media espada se detuvo en su paso, ¿qué? Aizen-sama dijo, lo sé. No te estoy castigando. Naruto negó con la cabeza, ¿por qué? Arribel se volvió para mirar a Naruto, y estaba un poco desconcertado. Había una emoción tácita en sus iris verdes. Lo había visto antes de ella, tal vez un puñado de veces. Sin embargo, la expresión era rara. Caminó hacia Naruto y puso una mano en su hombro, ¿por qué? Creo en tu juicio, Naruto. No eres alguien que intentaría ponernos en peligro. Además, a pesar de mi resentimiento por admitirlo, confío en que Grimmjow tuvo sus razones también. Es un poco centrado en sí mismo, pero no me parece que sea alguien que deliberadamente tratar de conseguir que en problemas. Ahora Naruto se sintió horrible. Si tan solo supiera la verdad, yo, Arribel, te agradezco. No me agradezcas. Sé que probablemente harías lo mismo en mi situación. Me temo que tu comportamiento compasivo me está contagiando aún más de lo que solía hacerlo. La rubia fracción miró al suelo, je. Perdón. No hay necesidad. Arribel dijo, su voz sonando un poco entristecida, solo, dime. ¿Por qué ni siquiera me informaste que te ibas con Grimmjow? Naruto no dudó en su respuesta, me habrías impedido hacerlo. Arribel se cruzó de brazos y le dio a Naruto una mirada indescifrable. Suspiró y se volvió hacia el desierto de las noches, no me estás diciendo toda la verdad. Por un momento, Naruto vaciló. ¿Debería darle la verdad? ¿Debería decirle que estaba trabajando con un ex capitán de la Sociedad de Almas para socavar el objetivo por el que ella y los otros espada iban a luchar? ¿Podría soportar volver a mentirle a la cara? Si eso significara detener a Aizen y salvar miles de vidas inocentes, Naruto se desnudaría a sí mismo, Arribel, te prometo que todo está bien. Los ojos de la tercera no dejaron el paisaje desértico, deja de mentirme. ¿De qué estás hablando? Naruto, te conozco durante la mayor parte de los últimos tres cuartos de siglo, si no más. Sé cuando estás mintiendo. Creo que solo necesitas terminar de meditar, Arribel. Te he hecho un manojo de nervios, jejeje. El media espada respondió con una risita. Estoy bien. La más alta de las dos rubias cerró los ojos por un momento antes de hablar de nuevo, ojalá confiaras más en mí cuando se trata de compartir tus problemas, Naruto. El bigote marcado como arrancar descubrió que su voz no estaba disponible en ese momento. Su expresión era algo similar a la confusión, e inclinó un poco la cabeza hacia un lado. ¿Crees que te traicionaría, Naruto? ¿Por qué crees que quería tomarte como mi primera fracción? Vi algo en ti, algo que, me atrajo hacia ti. Como una polilla a una llama. Yo creo que es algo con lo que muchos de los arrancar aquí están de acuerdo. Estás rodeado de algo que es casi intangible. Es como una luz que da seguridad a los demás sobre tus habilidades. Una luz que muestra a los que te conocen que estás bien y de buen humor. Envidio un poco esa luz, pero creo que de alguna manera se ha extendido a otros arrancar. Arribel habló, sus ojos fijos en los de Naruto de nuevo, sin embargo, esa luz parece estar menguando un poco en ti. Es como si hubieras perdido un poco de tu autenticidad y estuvieras tratando de ocultárselo a los más cercanos a ti. Naruto dio un paso atrás, Arribel, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera terminar su oración, fue interrumpido cuando un par de brazos lo rodearon, Naruto, me estás preocupando. H. Arribel.
La fracción de Aribel estaba congelada en su lugar, encerrado en un abrazo casi aferrado de la espada, por lo general algo distante. Ella era más alta que él, por lo que terminó descansando su frente en la parte superior de su cabeza. No te presionaré por tus razones detrás de tu distanciamiento. Dejaré la decisión de compartir con nosotros a ti, Naruto. Ella aflojó su agarre alrededor de sus hombros y dio unos pasos hacia atrás. Naruto todavía no sabía qué decir. Aribel en realidad parecía asustado. Yo necesito estar solo. Naruto habló, y rápidamente se dio la vuelta y se fue con un sonido rápido. Aribel se quedó allí, esperando hasta que la firma Ryatsu de Naruto fuera casi indetectable. Dejando escapar un suspiro, Aribel se apoyó contra un pilar y se cruzó de brazos mientras se masajeaba la sien izquierda con una mano. No sabía qué más hacer allí. Demonios, estaba bastante segura de que era la primera vez que daba o recibía un abrazo de alguien en casi 60 años. Recordó una vez, después de haberle dado a Naruto una paliza completa en el entrenamiento, que él le había dado un abrazo amistoso después de que ella lo ayudó a llegar a sus aposentos, lo que la sorprendió. Naruto se dio cuenta y se disculpó. Nunca lo había hecho desde entonces. Me pregunto si estoy en condiciones de seguir siendo su superior. Soy demasiado tolerante con él. La mujer de cabello rubio habló mientras se empujaba del pilar y comenzaba a caminar. Estoy segura de que si estuviera más cerca de él, incluso podríamos. No terminó su pensamiento, sacudiendo la cabeza. No. No podía permitir que sus pensamientos se adentraran demasiado en esto. Fue una mala disciplina de su parte. Volviendo a sus habitaciones, abrió la puerta y se sentó en el suelo. Para su disgusto, no pudo concentrarse lo suficiente como para meditar. Matsumoto Fukutai Chou, por séptima vez, estoy bien. Rahiku frunció el ceño antes de apretar la envoltura alrededor de las costillas de Shikamaru. Él soltó un grito de dolor y se volvió para mirarla débilmente. Ella solo dio una sonrisa maliciosa, demasiado apretado. Tú lo hiciste a propósito. Shikamaru gruñó mientras le daba una palmadita en la cabeza. De todos modos, como estaba diciendo, estoy bien. Naru, quiero decir que arrancar fue bastante fácil conmigo, creo. No parecía que quisiera pelear, lo crea o no. Rahiku le dio una mirada de sorpresa a su subordinado. ¿En serio? Eso es extraño, supuestamente él era el mismo que luchó contra Yoruichi e Ichigo, ¿no? Asumo que él es el único que lleva el título de media espada, así que sí. Shikamaru se encogió de hombros y lentamente se volvió a poner la túnica. De todos modos, se escapó. No sé si alguna vez encontró a Urahara, pero el punto es que era fuerte. No sacó a Sakurayami con poco esfuerzo. Él también se estaba conteniendo. Sin embargo, tú y Sakura también se estaban conteniendo. Es un procedimiento estándar que hacen a menos que la Sociedad de Almas nos dé permiso para ir más allá de la mitad del poder. Sin embargo, solo los capitanes y vicecapitanes tienen el límite puesto. Sakura y yo nos reprimimos naturalmente. Sakura especialmente. Ella siempre ha sido la más fuerte de nosotros dos. Rahiku sonrió ante la mención de la Roseta Shinigami. Ella quería hablar contigo, por cierto. Algo sobre la pelea. Shikamaru asintió con la cabeza, entendiendo el significado oculto que Sakura tenía en su solicitud para el oficial del quinto asiento. Bien. Gracias por envolverme. Está bien. Tendrás que llevarme a ese club de baile mañana por la noche como pago. Shikamaru pasó una mano por su rostro. Nunca dijiste nada sobre pago, Matsumoto Fukutai Chou. Yo tampoco dije nada acerca de que no hubiera pago, ¿verdad? Rahiku le guiñó un ojo, ahora continúa. No querrás tener a Sakura esperándote, ¿verdad? Shikamaru murmuró algo sobre mujeres problemáticas antes de levantarse del suelo y salir de la tienda de Urahara. No tuvo que mirar muy lejos para ver a su amiga, Sakura. El médico de campo Shinigami ni siquiera se volvió para mirar a Shikamaru. Oye, Shika. Naruto todavía golpea tan fuerte como siempre, ¿eh? Shikamaru no pudo contener una risita, diría más fuerte que antes. Tenía tres costillas rotas y un brazo fracturado. Gracias por curar eso, por cierto. No hay problema. No pongas ningún esfuerzo en eso ahora. Pasarán unos días antes de que te recuperes por completo. Sakura respondió antes de que su tono se volviera serio de nuevo. Oye, Shika. ¿Sí? Sakura miró a su alrededor antes de volverse hacia él. ¿Qué crees que quiso decir Naruto con querer ayudar a la Sociedad de Almas? ¿Tú también has estado pensando en eso, eh? Shikamaru se rascó un poco la barbilla. La mejor suposición que se me ocurre es que está planeando desafiar a Aizen. Eso está bromeando con nosotros, pero no parecía estar bromeando.
La mujer Sulreaper dejó escapar un suspiro mientras miraba hacia el sol de la mañana, parecía tan feliz y triste al mismo tiempo. Probablemente no ha visto a nadie de Konoha durante bastante tiempo, Sakura respondió el Nara mientras se rascaba la cabeza, sabes tan bien como yo que la mayoría de los shinobi murieron y fueron a la sociedad de almas de inmediato, ya que estaban listos para morir. Es probable que los rezagados fueran llevados a Rukonga y más tarde. Seireitei se aseguró de hacer patrullas masivas de Konso durante la cuarta gran guerra shinobi, ¿recuerdas? Sí. Todavía estábamos corriendo alrededor de Rukonga y en ese momento. Shikamaru asintió en silencio, tuvimos suerte de encontrarnos tan rápido. Sakura, ¡cuidado! Sakura Haruno escuchó el grito de su amiga Ino Yamanaka, solo para volverse justo a tiempo para ver un trozo de tierra irregular arrancar del suelo y empalarla. Había estado atendiendo las heridas de Kiba, no debería haber sido tan descuidada. Sakura trató de toser, pero el arma de tierra de la técnica Dotón la dejó incapaz de hacerlo, solo dejó que la sangre goteara por su boca mientras miraba a Ino y al resto del equipo 10 con los ojos vidriosos. Se esforzó por ver a Ino tratando de cortar la tierra con un kunai mientras contenía las lágrimas, no te rindas, Forea. Quédate con Sakura. Aguanta. Oh no, Lele. Y mata aquí, ahora. Apúrate. Ino, no puedo respirar, muy bien, Sakura tosió, escucha, necesitas terminar de curar esa herida en el abdomen de Kiba antes de que se abra de nuevo. Está estable, pero en un estado débil. Y no creo que logre superar esto. No hables así. Ino gritó, vas a vivir. ¿Me escuchaste? En vivo. Sakura dejó que una débil sonrisa cruzara sus labios ensangrentados, Ino, está bien. No tengo miedo. Ino estaba llorando abiertamente ahora, no. Sakura, no hagas esto. Tú no también. Primero Naruto, luego Neji, ahora tú, no es justo. Éramos los 11 de Konoha. Konoha 8. No así. Ino agarró la mano de Sakura que se enfriaba constantemente, Sakura, no quiero que mueras. Sakura estaba consciente de que su mejor amiga la estaba abrazando, Ino, sal de aquí antes de que lleguen el resto de los refuerzos de Iwa. No te olvides de Kiba. Sakura comenzó a temblar cuando descubrió que su visión se nublaba y se oscurecía. Podía escuchar débilmente las palabras tartamudeando de la kunoichi rubia platino a su lado, Akura. Sakura. Yo, lo siento, Naruto, Kakashi-sensei. Yo, intenté, Sakura dejó que su sonrisa creciera un poco, tal vez vea a Kakashi-sensei y Naruto. Sakura sintió que sus ojos se volvían pesados, yo solo, descansaré aquí un poco. Entonces encontraré a esos dos. Ino reprimió su deseo de caer en un montón y llorar sin freno mientras el pulso de su mejor amiga se apagaba. Se volvió para ver a Shikamaru y Chouji luciendo tan miserables como ella, necesitamos sacar a Kiba de aquí, Ino. Sakura quería que hiciéramos eso. Correcto. Ino habló mientras Chouji levantaba al chico Inuzuka. Akamaru, que había estado inusualmente callado todo el tiempo, gimió cuando su maestro fue llevado sobre los hombros del gran chico Akimichi. Fue entonces cuando sintieron que aparecían algunas firmas de chakras. Maldita sea. Más enemigos. Shikamaru maldijo, Ino, Chouji, vamos. ¿A qué nos estás diciendo que vayamos? Preguntó Ino, pero sus ojos se abrieron de inmediato al darse cuenta del mensaje del chico Nara, no. Shika, no nos vamos. Ino. Estaré bien. Quizás haya cuatro ninjas viniendo por aquí. Puedo detenerlos hasta que llegue el otro ninja hoja. Shikamaru, no puedes hablar en serio. Basa, Chouji no terminó su oración, no puedo dejar que Sakura y ustedes dos mueran aquí. Soy el ninja de más alto rango aquí. Este era mi pelotón para liderar. No dejaré que los últimos tres miembros mueran. Vete. Te veré en el campamento. Tanto Ino como Chouji intercambiaron miradas antes de mirar a Shikamaru a los ojos. No dijeron nada, pero una palabra se pronunció en silencio entre los tres. Adiós. Los dos saltaron con Kiba en brazos y Akamaru siguiéndolos. Shikamaru buscó en un bolsillo de su chaleco y sacó una caja de cigarrillos, bueno, sensei. Parece que aquí es donde veo si la voluntad de fuego de la que me hablaste está realmente en mí. Encendió su cigarrillo y dio una calada antes de soplar humo en el aire y mirar a los cuatro ninjas Iwa. Llegaste demasiado tarde. Mi pelotón se está retirando al campamento, y los refuerzos estarán aquí dentro de 5 minutos. Uno de los shinobi enemigos se encogió de hombros, está bien. Eres Shikamaru Nara. Te hemos incluido en nuestro libro de bingo como un shinobi potencialmente peligroso. Simplemente te mataremos.
Shikamaru sacó un kunai mientras tomaba otra calada. Bueno, entonces tendré que acabar con tantos de ustedes como pueda antes de que eso suceda, ¿no? Hinata, Tenten, Genma y Raido llegaron tal vez un minuto demasiado tarde. Shikamaru yacía en el suelo con un shuriken en el cuello, tres shinobi de Iwa muertos un poco lejos. El cuarto estaba de pie contra un árbol con un kunai en el costado, probablemente perforando su hígado. El niño era duro, pero no pudo defenderse de nosotros, logramos deshacernos de ese aprendiz de Tugodaime también, jejeje. Hinata sintió que algo se rompía dentro de ella. Antes de que el ninja Iwa pudiera reír más, sintió un impacto rápido en su pecho y cayó muerto. Hinata extendió una mano mientras temblaba, Byakugan completamente activado y lágrimas en sus ojos. Hinata. Estoy bien, Tenten. Respondió Hinata. Desactivó su Kekkei Genkai y dejó caer las manos a los costados, llegamos demasiado tarde. Los cuatro shinobi recogieron los cuerpos de sus compañeros caídos y se dirigieron de regreso al campamento base para prepararse para un funeral. Shikamaru estaba un poco sorprendido de ser levantado por Sakura cuando abrió los ojos después de desmayarse. Él le habría preguntado por qué lo estaba arrastrando al bosque, pero ella solo señaló las formas despiertas de los cuatro ninjas Iwa. Shikamaru negó con la cabeza con incredulidad. Que mató a tres de los ninjas, y estaba bastante seguro de que el cuarto recibió un golpe mortal también. ¿Qué diablos está pasando? ¿Es esto un genjutsu? Shikamaru juntó sus manos para juntar chakra y romper la posible ilusión en él. No vino ningún chakra. Shika, estamos muertos. Mira. Shikamaru miró hacia la dirección que señalaba la kunoichi para ver a Genma y Raido cargando su cuerpo mientras Hinata y Tenten cargaban el de Sakura. Me siento enfermo. Solo cálmate, Shikamaru. Aparentemente somos fantasmas. Fue entonces cuando Shikamaru notó una cadena que colgaba del centro del pecho de Sakura. Él también tenía uno. Sin embargo, realmente no quería pensar en por qué lo hizo. Bueno, esto estaba bien. Shikamaru no esperaba morir solo para convertirse en un espíritu errante. ¿Ahora qué? Habían pasado unos dos días desde que habían muerto. Estaba cerca del anochecer cuando se les acercó un grupo de personas vestidas de negro con espadas. Antes de que Shikamaru o Sakura pudieran hacerles alguna pregunta, a cada uno de ellos se les dio un golpecito en la cabeza con el extremo de dos de los mangos de las espadas de la gente. Maldita sea, esos bastardos realmente necesitan dejar de andar con esos cerdos todo el tiempo. Especialmente ese Ganju. Oh, déjalos, Shika. Son solo un montón de idiotas. Sakura y Shikamaru caminaron por las calles de su actual distrito de residencia. Habían estado aquí en Rukongai durante casi 30 años. Habían buscado rostros familiares, pero sin éxito. Resultó que Rukongai era mucho más grande de lo que habían sospechado. Solo habían pasado por 40 distritos durante su tiempo en la Sociedad de Almas. Había más de 80 de ellos. Ga, todavía tengo hambre. Sakura dijo con un leve quejido, Shika, tenemos que conseguir más comida. Eso es un problema. Nos quedamos sin dinero trabajando en esa taberna. Sakura suspiró, bueno, eso apesta. ¿Qué hacemos entonces por comida y dinero? Trabajo. ¿Qué más? La Rosetta asintió con la cabeza, bien. Entonces, deberíamos intentar trabajar como almacenistas en una tienda esta vez. No, eso nunca paga lo suficiente. ¿Restaurante? Demasiado tentador para comer en el trabajo. La ceja de Sakura se movió, ¿limpiar en una posada? Demasiadas horas. ¿Y qué? No lo sé. Sakura contuvo el deseo de golpear a su única amiga en toda la Sociedad de Almas en el suelo, miremos a nuestro alrededor por un rato y veremos lo que podemos. Fuera del camino, fuera del camino. Shikamaru se giró a tiempo para ver un borrón rojo dirigiéndose hacia él, ¿y ahora qué? Dije fuera de él. El sonido de dos cuerpos chocando se escuchó cuando Sakura se giró para ver a Shikamaru en un montón arrugado con otro hombre que tenía un peinado similar, solo que su cabello era de un rojo brillante. Oh. ¿Cuál es tu problema? El recién llegado se levantó, dije fuera del camino, idiota. ¿Eres sordo o eres tan tonto que no entiendes? Renji, ¿por qué estás parado? Muévete. Shikamaru se volvió para ver a una mujer más baja que parecía tener la edad de él y de Sakura corriendo hacia la llamada Renji con los brazos llenos de comida. Renji comenzó a recoger frenéticamente los paquetes de comida caídos con los que había estado corriendo cuando la mujer los alcanzó. Lo siento, Rukia. Este idiota se interpuso en mi camino. Sakura notó que los dos extraños tenían comida. La comida significaba que no tendría hambre.
No tener hambre significaba que no le molestaría el estómago en todo el día. ¿Necesitas ayuda? Rukia y Renji miraron a la chica de cabello rosado, luego el uno al otro. Se encogieron de hombros antes de asentir con la cabeza. Si puedes ayudarnos a distraer a los dueños de los puestos de comida, compartiremos nuestra comida contigo. Sakura miró a Shikamaru bastante molesto. Bueno, ¿qué dices, Shika? ¿Como si me estuvieras dando una opción? TSH, está bien. La comida es comida. Renji y Rukia le dieron a Sakura y Shikamaru a cada uno una porción más pequeña de sus bienes adquiridos, que era principalmente pan y carne salada, y luego hicieron un plan rápido. Esperaron hasta que apareció el grupo de dueños de puestos a los que Rukia y Renji habían robado, y luego los cuatro despegaron en diferentes direcciones. Rukia y Renji tomaron un camino lateral, mientras Shikamaru y Sakura tomaron un callejón. Niños apestosos. Devuélvanos esa comida. Sakura y Shikamaru se lanzaron entre la multitud de personas mientras intentaban equilibrar la comida en sus brazos, lo que resultó ser una tarea más difícil de lo que se pensaba. Shika, ahí están. Shikamaru miró hacia adelante para ver a Rukia y Renji saludándolos cerca del límite del distrito. Los dos ex shinobi corrieron por todo lo que valían y finalmente llegaron a la zona más boscosa del distrito. Se adentraron más en el bosque, alejados de la persecución de los enojados dueños del puesto, y finalmente se instalaron en un pequeño claro que tenía dos carpas andrajosas instaladas. Gracias por la ayuda, hemos estado tratando de conseguir comida durante casi 2 semanas. Sakura asintió, no es un problema. Shika y yo solo estábamos hablando de conseguir un trabajo para conseguir algo de comida, pero creo que esta estrategia también funciona. Rukia y Renji ya estaban probando sus porciones de comida. Sakura y Shikamaru parpadearon antes de tomar una barra de pan, partirla y comer con un poco menos de entusiasmo. Entonces, ¿cuáles son tus nombres? Renji preguntó con la boca llena de comida. Shikamaru Nara. Sakura Haruno. Rukia les sonrió a ambos, es bueno que nos encontremos contigo. Por lo general, no tenemos tanto éxito cuando tenemos que robar. No sabía que estaba tan mal en esta área. Sakura dijo mientras dudaba en comer algo más. Shikamaru se sentía menos culpable por el dilema de sus nuevos conocidos, y continuó comiendo su cerdo salado. Yo, gracias por esta comida, pero no queremos quitarte. Siempre podemos volver atrás y probar y trabajar para. Está bien. Renji y yo somos los únicos aquí. Por lo general, tenemos suficiente para una semana más o menos cuando tenemos comida. Podemos compartir con ustedes dos también. ¿Podemos? Un codazo en el estómago de Renji fue la respuesta de Rukia antes de continuar, nosotros, realmente no tenemos otros amigos. Nos gustaría que pudieras quedarte. Sakura parpadeó sorprendida. Esta chica Rukia sonaba, desesperada, Shika. Shikamaru se encogió de hombros, estoy bien. Sakura sonrió, estaríamos felices de hacerlo. Los ojos de Rukia se iluminaron un poco, ¿de verdad? Eso es genial. Ah, veamos, no tenemos otras tiendas disponibles, pero puedo compartirlas contigo. No voy a compartir con piña cabeza. Renji dijo mientras mordía una manzana. ¿Cabeza de piña? Mira quién llama negra a la tetera. ¿Qué dijiste? De ninguna manera. Mi cabello es totalmente diferente al tuyo. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche. Renji señaló con el dedo a Shikamaru mientras miraba a Rukia, no puedo soportar a este tipo. Rukia le dio a Renji una mirada plana, Renji, comenzaste la pelea. ¿Qué? Solo estaba siendo honesto. Mira su cabello. Renji farfulló, Rukia, ¿hablas en serio acerca de dejarlo quedarse aquí? Sakura se frotó las sienes mientras miraba para ver que Shikamaru había decidido quedarse dormido debajo de un árbol. Típico. Sin embargo, no pudo evitar sonreír. Pase lo que pase, Shika era una verdadera amiga en la que podía confiar cuando el momento lo requería. Entonces, ¿por qué estabas en esta parte de Rukongai? Sakura se dio la vuelta en su saco de dormir para enfrentar a Rukia. Bueno, hemos estado buscando amigos nuestros. Llevamos muertos. Unos 30 años ahora. Venimos de un lugar donde había una guerra, creo. Shikamaru respondió mientras miraba a Renji. Sakura estaba buscando a dos personas en particular. Una se llamaba Naruto. Sí, eso es. Naruto y Yun, su antiguo maestro. ¿Cómo se llamaba ese chico? ¿Kakashi? Kakashi, sí. De todos modos, no hemos encontrado a ninguno de ellos todavía, así que decidimos buscar a alguien que podamos reconocer. A ver si saben algo sobre alguien que conocemos.
Renji estaba un poco desconcertado, maldita sea. ¿Has pasado por 40 distritos, y todavía nada? Shikamaru asintió en respuesta, eso apesta. Sí, pero creo que debería considerarme afortunado. Parece que lo han pasado mal, sin ofender. Renji hizo un gesto con la mano, ninguno tomado. Sí, tienes razón. Rukia y yo solíamos tener más amigos, pero... Entiendo. Este lugar no es tan indulgente para los huérfanos. Shikamaru suspiró, liberando a Renji de tener que entrar en detalles. Entonces, ¿tienes algún plan? ¿Planes? Repitió Renji. Sí, planes. ¿Planeas ir a vivir a cualquier parte durante un periodo prolongado de tiempo? ¿Quieres montar una tienda? ¿Algo? Renji se frotó la barbilla, bueno. Estábamos pensando en probarnos en la Academia Shinigami. Rukia dijo mientras jugaba con un hilo suelto en su manta, resulta que Renji y yo somos capaces de manipular la energía espiritual. Supongo que si ustedes dos tenían tanta hambre como parecían, ustedes también pueden hacerlo. Sakura asintió, Shikamaru puede liberar pequeñas ondas de energía que a veces puedo sentir. Soy capaz de hacer eso también, pero me cansa más rápido. La Rosetta se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo, Rukia, ¿crees que podamos unirnos a ti para ir a la academia? Rukia sonrió, bueno, no sé cuándo pasará eso, pero seguro. Quédate con nosotros y nos ayudaremos mutuamente hasta llegar a la academia. La ex Kunoichi sintió que un sentimiento una vez olvidado se alzaba en su pecho. Fue esperanza. ¿Sabes? No recuerdo cuando dejamos de buscar a los demás. Shikamaru habló mientras se volvía para mirar a Sakura de nuevo, ¿tú? Sakura dejó escapar una risa hueca, me había olvidado de Konoha hasta hace unas horas, Shika. Vivir en la sociedad de almas durante tanto tiempo hace eso a la gente. Shikamaru gruñó de acuerdo, me preocupa que Naruto esté planeando hacer algo loco. Él, tenía una tendencia a hacer ese tipo de cosas, ¿no es así? Un asentimiento, eso creo. Sakura se frotó las sienes, no quiero que se vaya y se eche todo sobre los hombros de nuevo. Yo tampoco. Los dos guardaron silencio una vez más mientras compartían un cómodo silencio. La cuarta oficial sentada del cuarto escuadrón comenzó a morderse el pulgar mientras pensaba antes de negar con la cabeza, no sé qué quería con Urahara. El estúpido pervertido que usa sombrero de pescador no dice nada, así que podemos ni siquiera estar seguro de que Naruto lo encontró. Bueno, esperemos que sea lo que Naruto esté planeando, no sea demasiado peligroso. Algo me dice que eso no es probable, Shika. Aizen-sama, me temo que no estoy de acuerdo con la elección de la nueva sexta. Los demás en la habitación se volvieron, la mayoría con expresión de sorpresa en sus rostros, mientras Naruto le daba su opinión al líder de las fuerzas espada. Aizen asintió con la cabeza. ¿Te importaría explicarme, Naruto? Sí. Naruto miró a los demás antes de continuar, estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben que Luffy no es tan poderoso como Grimmjow. Estoy seguro de que incluso ahora, sin todos sus poderes a su disposición, Grimmjow podría diezmar fácilmente a nuestro nuevo sexta espada. Hubo un murmullo generalizado entre los demás espada. Barragán dio un gruñido de comprensión, eso es cierto, Aizen-sama. Grimmjow también era mejor manejando su Zanpakutou en comparación con Luffy. Luffy ya ha sido nombrado sexta, independientemente de que haya un desacuerdo sobre si algunos de ustedes piensan que está calificado para el título. Aizen habló antes de tomar un sorbo de té, ahora, al otro asunto que nos ocupa. Naruto suspiró antes de apoyar la cabeza en sus manos. Lo intentó, al menos. Demonios, incluso Barragán le había brindado algo de apoyo. Eso era raro. Naruto escuchó a medias mientras Aizen explicaba sobre otro ataque a Karakura que sería usado como una distracción y una garantía de que su plan más grande entraría en vigencia. Capturando a Orihime Inoue. El rubio estaba más concentrado en el joven arrancar que le estaba enviando una mirada furiosa desde el otro lado de la mesa. Naruto le dio una sonrisa antes de volverse hacia Aizen. No era ningún secreto que Luffy y Naruto se despreciaban. Solo había pasado una semana desde la degradación de Grimmjow y ya había un reemplazo. Naruto pensó que era un insulto al título de sexta que alguien como Luffy tomara el lugar. Sin embargo, la verdad era que su odio era más profundo que esto. Luffy era uno de los espada más nuevos. Desde el momento en que se conocieron, Naruto había sentido que algo andaba mal con el arrancar. Era como Jin con su humor ingenioso y sarcástico, pero a diferencia de Jin, no le mostraba ningún respeto a Naruto. Al menos Jin era una especie de amiga en el libro de Naruto. Naruto notó que Luffy también había optado por enfrentarse a Aizen.
Bien, el maldito mocoso no sabía en lo que se estaba metiendo si intentaba desafiar al rubio. No mataría a Luffy, pero eso no significaba que no lo acercaría a eso. Quizás otra razón por la que Naruto tenía resentimiento hacia la nueva secta era por cómo trataba a los demás, es decir, Grimmjow. Había insultado descaradamente al ex espada en más de una ocasión, y había sido necesario el esfuerzo combinado de Apache, Lilinete y Stark para contener a Naruto cuando escuchó a Luffy tratar de humillar a Grimmjow después de que el arrancar de cabello azul perdiera su título. Así que en conclusión, asignaré a 6 de nuestros arrancar a esta misión en unas 3 semanas. Están todos despedidos. La cámara se despejó lo suficientemente rápido. Naruto caminó por el pasillo, siguiendo a Arribel mientras lo hacía. Oye, Uzumaki. Naruto soltó un gemido antes de volverse hacia la última persona que quería ver. ¿Qué diablos es esta vez, Luffy? Sabes exactamente por lo que te estoy llamando. Soy uno de los espada. Enfréntalo, a menos que pienses que podrías hacerlo mejor. Luffy dejó que una sonrisa cruzara su rostro mientras levantaba una mano con mangas hacia ella. Oh, es cierto. Aizen te dio el título media espada para hacerte sentir importante, ¿no? Escucha, chico tentáculo. Sé que podría sostener el título de sexta mejor que tú. De hecho, si no fuera por el hecho de que estoy contento con mi estado actual, te quitaría ese título. En el momento en que te tatúes ese número en la cadera. Respondió el bigote marcado con arrancar, dando unos pasos hacia adelante para estar a solo unos centímetros del arrancar más corto. Lo único que me impide aplastarte es ese maldito número, para ser franco. Así que no seas arrogante. Luffy gruñó al sentir que media espada soltaba una ola de presión espiritual, bastardo. Sí, no lo olvides tampoco. Naruto terminó, girando sobre sus talones y pasando junto a Arribel. La tercera le dio a la ahora furiosa sexta una breve mirada antes de volverse para seguir a su molesta subordinada. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, Arribel habló: eso fue demasiado, Naruto. No sabes ni la mitad, Arribel. El idiota se lo esperaba. Naruto espetó. Le dio a Arribel una mirada para verla levantar una ceja, y miró hacia abajo: lo siento, no quise atacarte de esa manera. Simplemente me quita la paciencia. Arribel asintió con la cabeza a Naruto, puedo entender. No le tengo mucho cariño a Luffy tampoco. Aún así, es una espada. Incluso si es uno de los números más bajos, debes mostrarle algo de respeto, si no moderación. Bien. Lo tendré en cuenta mientras hundiré su rostro con mi puño. Naruto estaba un poco complacido cuando Arribel soltó una pequeña risa, está bien, eso sería algo que no me importaría ver, a pesar de lo incorrecto que sería para mí hacerlo de mi parte. Ah, probablemente te unirías, Arribel. Respondió el rubio, ganándose otra risa del arrancar rubio mayor. Creo que deberíamos entrenar un poco con los otros tres hoy. Han estado inquietos últimamente. Arribel habló, decidiendo cambiar el tema hacia un tema menos problemático, las chicas también te extrañan. Naruto resopló, no pueden soportar que me vaya por más de 3 días, Arribel. Por supuesto que me extrañan. Eres como un hermano para ellos, sino un poco más. Añadió Arribel, ¿un poco más? Naruto continuó, ¿en qué sentido? Oh, vamos, Naruto. Sé que has visto cómo Apache parece tener una tendencia a adorar a los héroes contigo. No solo eso, sino que San se aferra a cualquier consejo que le des. ¿Qué hay de Mila? Una vez afirmó que estabas, y cito, lo suficientemente caliente como para tener ampollas con solo tocar su piel. Arribel respondió, ganándose un gemido y un leve sonrojo de su subordinado mayor. Ella lo encontró gracioso, de verdad. El arrancar tenía la edad suficiente para que la mayoría de las burlas no tuvieran mucho efecto en él. Aún así, disfrutaba enfurecerlo al señalar cómo la generación más joven de mujeres arrancar parecía idolatrarlo hasta cierto punto. Gracias a Dios que no me han visto en mi estado liberado. Eso sería interesante. Naruto le dio a Arribel una mirada que se interponía entre un ceño fruncido y un puchero, eres horrible, Arribel. Solo para usted. Los dos continuaron por el pasillo hasta las habitaciones de Arribel, donde probablemente los otros tres fracciones estaban esperando. No lo sé, Kisuke. No confiaría en ninguno de ellos si me ofrecieran su ayuda. ¿Por qué él? Urahara tenía una rara expresión de suma seriedad en su rostro, él es diferente. Tenías que estar allí. Él fue descaradamente honesto conmigo, pero parecía vacilante en revelar demasiada información sobre los espada en general. Parece que solo es un idiota traidor si me preguntas. Cállate, Iyori. Shinji gimió antes de recibir un golpe con una sandalia en la cabeza, ga.
En serio, Iyori. Hacer eso me va a causar algunos problemas a largo plazo en los próximos años. Como si me importara. Probablemente sería una mejora. Urahara gimió cuando su ex vicecapitán y compañero capitán discutieron, ¿podemos volver a la situación actual? Shinji y Iyori se callaron antes de volverse hacia el hombre que llevaba sombrero de pescador. Shinji asintió con la cabeza, entonces, este tipo Uzumaki. Es el mismo con el que peleamos hace un par de décadas. Sí. Se ocupó de Ichigo como un juego de niños hace unas semanas, y le dio a Yoruichi una pelea seria sin sacar su Sanpaku Tou. También incapacitó a dos de los oficiales inferiores con poca tensión de su parte. ¿Él no los mató? Urahara se encogió de hombros, supongo que no vio una razón para hacerlo. Sakura y Shikamaru parecen saber más detrás de eso, pero no están hablando. Shinji sonrió, ah, Sakura-san. ¿No es ella la amiga de Rukia Kuchiki? Creo que estaba actuando como una estudiante transferida cuando Ichigo ganó sus poderes por primera vez junto con la chica Kuchiki, ¿verdad? Kisuke asintió con la cabeza, sí. El hecho de que la golpearon tan rápido me perturba. Ella es una galleta dura. Está al mismo nivel que Renji y Rukia en la mayoría de las áreas. Shikamaru, puedo entender un poco. Él no es tan poderoso. Aún así. Tenía su Shikai, y todo lo que pudo hacer fue un rasguño en el brazo de media espada. ¿Has oído hablar del poder de ese chico, verdad? Iyori fue quien respondió. Puede fusionarse con las sombras. Sí. De todos modos, lo que me molesta es que simplemente los noqueó y les causó algunas heridas menores que fueron reparadas en unos días. No sé qué hacer con ese tipo Uzumaki. Tal vez, comenzó Shinji, en realidad está siendo honesto. Puede que tenga un problema con que Aizen sea el jefe en las noches. Hablamos un poco más de 10 minutos, pero él no mostró signos de querer causar problemas. ¿Qué dijo aparte de lo que ya nos dijiste? Preguntó Shinji. Kisuke se tocó la barbilla mientras pensaba antes de quitarse el sombrero y rascarse la cabeza. Esa es la cosa. Lo que dijo fue tanto perturbador como inesperado. Escucha, Kisuke. Quiero terminar esta guerra antes de que se convierta en un problema. No estoy pidiendo ser amigos. Dudo que seamos más de dos personas con un enemigo en común. Aizen está demasiado hambriento de poder. Está sobrepasando los límites tanto de Soul Reaper como de Oyou. Si estás dispuesto a ayudarme, interpretaré el papel de arrancar que es leal. Sin embargo, es posible que deba hacer un poco de actuación convincente de mi parte. ¿Quieres decir que quizás tengas que luchar contra otros Shinigamis? Sí. Más o menos. Una parte de mí quiere pensar que solo está mintiendo. Aunque parecía sincero en su deseo de ayudar a deshacerse de Aizen. No esperaba que un arrancar que sirve a las órdenes de Aizen lo hiciera. Aunque tiene razón sobre Aizen. Shinji habló mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, el hombre tiene ansias de poder. Bueno, de cualquier manera, Naruto me informó que pasará por aquí dentro de un mes. Dijo que puede estar con otros arrancar que desconocen su plan, y que tal vez tengan que pelear. Kisuke volvió a ponerse el sombrero. De cualquier manera, todavía está asociado con el enemigo. No podemos confiar demasiado en él. Correcto. Ahora, le conté mi plan sobre la falsificación que será sobre Karakura. Estuvo de acuerdo en que era una buena idea, pero agregó algunas sugerencias. El diseño general es un poco diferente ahora. Habrá un pilar central donde los pilares cardinales se cruzan, diciendo que la dirección cardinal es un diseño común en barreras como estas. Agregar una quinta barrera no es una mejora asombrosa, pero dijo que ayudará a detener el tiempo si hay un ataque directo sobre ellos. Está bien. Suena como una buena idea. ¿De qué otra cosa querías hablar? Kisuke abrió su abanico que apareció de la nada mientras lo agitaba un poco, ¿cómo va tu progreso para conseguir a Ichigo? Shinji gruñó, el niño es testarudo como el infierno. No se unió a nosotros al principio, aunque sospecho que aparecerá en los próximos días. Aunque lo negó, parecía un poco interesado. Kisuke asintió, es bueno saberlo. Miró a su alrededor un poco antes de volverse hacia los dos, entonces, se quedarán ustedes dos a almorzar. Ichigo caminó hacia el almacén que parecía estar gritando, fíjate en mí. Para el adolescente. No podía negarlo más. Necesitaba la ayuda de estos bizardo como se llamaran. Caminando hacia arriba y presionando sus manos contra las puertas de acero del edificio gigante mientras las bisagras crujían, entró en el oscuro y espacioso almacén. Bueno. Me preguntaba cuándo aparecerías. Ichigo se volvió para ver una cara que había estado esperando, Irako.
Shinji saludó con la mano mientras su sonrisa crecía un poco. Veo que has decidido unirte a nosotros después de todo. No. Voy a usarte a ti y al otro Bizard para ayudarme a entrenar mi control sobre este Ōjōu dentro de mí. Respondió el chico Kurosaki mientras sonreía. TCH. No es así, Ichigo. No solo vamos a ofrecer nuestra ayuda a un Shinigami, especialmente a un sustituto. O estás dentro o no. Parece que tendré que obligarte a ayudarme, entonces. Ichigo respondió mientras sacaba una placa y la presionaba contra su frente. Su cuerpo se cayó mientras el alma de Ichigo apareció, el atuendo de Soul Reaper y Sanpakutou con él. Dibujó a Sanjetsu mientras Shinji bajaba de la torre de cajas. Ichigo notó que otras 7 personas los observaban. No lo entiendes, ¿verdad? No, no debería haber esperado que lo hicieras. Aún eres un niño ignorante, después de todo. Shinji suspiró, sacando su espada. Bien. ¿Quieres bailar? Vamos. El sonido de los dos hombres chocando con sus espadas resonó por todo el almacén mientras los otros 7 observaban. ¿Crees que este chico es realmente tan poderoso como dijo Shinji que es? Rose miró a Lobby y se encogió de hombros. No lo sé, honestamente. Sin embargo, puedes sentir el Riatsu saliendo de él, así que al menos tiene algo de poder para respaldar su discurso. Lisa, que estaba a solo unos metros de ellos, habló. Escuché que fue derrotado por uno de los Arrancar que conocimos hace mucho tiempo. El chico de cabello rubio. Lob fue el que levantó una ceja al escuchar esto, ¿de verdad? Maldita sea, me preguntaba si volvería a escuchar sobre ese tipo. Eso debe ser de lo que Shinji quería hablar más tarde. Más probable. Lisa dijo mientras se volvía a la pelea, oh, Dios, Iyori está saltando. Los 3 miraron para ver a la chica rubia de trenzas gritándole a Ichigo mientras parecía estar bastante molesto. Esto no era infrecuente. Iyori tendía a molestar a la mayoría de la gente. A su vez, la mayoría de la gente tendía a molestarla. Eventualmente llegó al punto en que Iyori se puso su máscara y obligó a Ōjōu a salir de Ichigo. Después de casi conseguir que su tráquea fuera aplastada por el fuera de control Ichigo, y una rápida intervención del otro Bizard, se acordó que a Ichigo se le permitiría entrenar para controlar sus poderes con el Bizard. Ichigo no se dio cuenta de que esta decisión que había tomado por capricho sería una de las más importantes en las próximas semanas. Naruto se sentó en su habitación, acostado en su cama mientras cruzaba las piernas y cerraba los ojos. Realmente no sabía qué esperar al hacer esto. Había algunas cosas que podía imaginar que sucedían, la mayoría de ellas no eran buenas. Bueno, lo es arriesgarse o nunca descubrirlo. Naruto pensó mientras tomaba unas cuantas respiraciones profundas como le había dicho a Ribel, y poco a poco sintió que se deslizaba hacia un profundo estado de subconsciencia. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó hasta que abrió los ojos, pero estaba donde se había imaginado. El lugar había cambiado mucho desde la última vez que visitó esta parte de su mente. Se encontraba dentro de un área profundamente boscosa. La luz del sol se asomaba a través de algunos huecos en el dosel de la densa vegetación, mientras que la mayor parte del área permanecía oscurecida. Sin embargo, no fue un presentimiento, más como pacífico. Sagrado, casi. Naruto siguió un pequeño camino de tierra que se rompió en varias direcciones a varias partes de su mente. No estaba seguro de por qué, pero sentía que seguir recto era la mejor opción. Silbó para sí mismo mientras continuaba por el pequeño sendero. Ni siquiera sabía cuánto tiempo pasó antes de llegar a algo de lo que estaba seguro que era lo que estaba buscando. Allí, ante él, había una cueva. Uno grande, para ser exactos. Alrededor de la parte superior colgaban pequeños sellos de papel. Lo único que definitivamente reconoció fue uno grande que colgaba del centro con la inscripción de sello en él. Bueno, entonces el cachorro finalmente regresa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿200 años? ¿250? Naruto frunció el ceño, esperaba que ya te hubieras absorbido en mí. Una risa retumbante resonó desde el interior de la cueva, yo también. Cuando moriste, había estado esperando simplemente desvanecerme de regreso al lugar donde me manifesté durante aproximadamente 2 o 3 milenios antes de regresar. Sin embargo, se suponía que ibas a morir. Eso es lo que me habían dicho, al menos mi padre, antes de que matara a Pain. Tu padre era un tonto. Estaba jugando con cosas en las que los mortales no deberían involucrarse. Aún así, sus esfuerzos habrían sido en vano. No puedes matar lo que no tenía mortalidad para empezar. Dijo la voz mientras un aura roja brillante comenzaba a desarrollarse dentro de las profundidades de la cueva.
Los árboles soplaron un poco en una brisa ahora constante, es posible que hayas creído que la foca me dio la mortalidad. En cierto modo, eso es cierto. Sin embargo, el hecho es que simplemente me habría obligado a recuperar mi fuerza. Hacerlo requeriría eones de sueño. Tu muerte me lo traería. Entonces, ¿cómo es que todavía estás aquí? Preguntó Naruto mientras se cruzaba de brazos, Mori. ¿Por qué no estás durmiendo? Nuestras almas están unidas. Fuiste un espíritu errante durante algún tiempo antes de que realmente pasaras. No esperaba estar vinculado a ti como tal. Aparentemente, tampoco ese maldito Yondaime Hokage tuyo. Ahora se veían dos ojos entrecerrados y unas fauces de dientes gigantes, así como los débiles contornos de bigotes y pelaje. El Kyuubi, ¿entonces estás diciendo que todavía estamos vinculados, eh? Precisamente. Kyuubi respondió con un toque de ira en su voz, nuestra fuerza vital, o chakra, ha sido reemplazada por esta energía espiritual. Reyatsu creo que es como lo llamas, el anciano Bijul se detuvo para dejar que Naruto lo asimilara. Así que, en resumen, sigo siendo parte de tu poder también. El sello pareció detenerse en su proceso de deterioro de mi chakra después de tu muerte. Todavía me mantiene a raya, para mi ira, pero no lo hará debilitarme más. Sin embargo, no vas a salir. Naruto no pudo evitar sonreír, yo también soy más fuerte, incluso sin tu poder. No voy a negar eso. Este Reiatsu tuyo es mucho más potente que cuando simplemente tenías chakra. Asintió el Kyuubi, entrecerrando los ojos, no esperaba que volvieras aquí, al menos no durante varios siglos más. Imaginé que algún día recordarías algo de tu pasado. El Kyuubi se acercó al borde de la cueva, y algo de luz brilló en su rostro, revelando las marcas negras alrededor de su ojo izquierdo, viendo que no sirve de nada tratar de romper un sello impenetrable, voy a hacer un trato contigo. ¿Negocio? Correcto. Te voy a prestar mi poder cada vez que liberes tu resurrección, aunque ya tienes la capacidad de ir más allá de tu estado de sexta cola. Lo sabes tan bien como yo. Lo hiciste cuando aún estabas vivo, y también lo has hecho en más de una ocasión en Hueco Mundo. El zorro demonio gigante sonrió, me parece divertido que disfrutes de este poder ahora. Supongo que eso viene con ser un Oyou, ¿no? Tú y yo, somos más parecidos de lo que solíamos ser. Ambos somos criaturas de gran poder ahora. Naruto entrecerró los ojos, una mueca en su rostro, no soy como tú. Jeje, claro. Sin embargo, aún disfrutas la sensación de esa energía carnal que te recorre en tu resurrección. Admítelo, tú y yo somos más parecidos que antes. Para diversión del demonio, Naruto simplemente se dio la vuelta en lugar de discutir. No dejes que se te suba a la cabeza, Kyuubi. Tu poder es asombroso, lo admito. Hace 260 años, lo habría negado. Ya no soy un niño. En todo caso, muestra un poco de respeto. He visto mi parte de la muerte. He devorado a otros que eran como yo, si no lo recuerdas. Naruto miró al Bijulo de nuevo, sus ojos se endurecieron, sin mencionar que la mayor parte de esa energía carnal es mía. Por supuesto. Kyuubi dijo, su tono se volvió más serio, perdiendo algo de su tono burlón, tal como están las cosas, Aizen es una amenaza para el equilibrio tanto del mundo viviente como del espiritual. Quiero que se vaya tanto como tú. No olvides que mi poder sigue siendo casi infinito, ya que dejó de ser absorbido. Ahora está contenido, listo para usar. Suenas preocupado. Rió el arrancar. No bromees sobre estos asuntos, muchacho. Soy una fuerza de la naturaleza, no un dios. Mi existencia requiere que los mundos permanezcan en un estado de equilibrio, como cualquier otro ser hecho de poder como el mío. No solo eso, pero tengo cierta preocupación por el estado de los reinos. Ese Shinigami corrupto está traspasando sus límites, tal como lo has dicho antes. Bastante justo. Parece que estamos de acuerdo por una vez. Naruto se acercó al borde de la cueva, una cosa que me gustaría agregar a nuestro trato. ¿Qué sería eso? No dañarás a nadie que me importe. ¿Entendido? Eres lo suficientemente inteligente como para saber quiénes son esas personas. Kyuubi dudó durante dos segundos, que así sea. Tienes mi palabra. Si recuerdo algunos cuentos populares, un kitsune no se retracta de su palabra, ¿verdad? Te has vuelto más inteligente, chico. Resopló el zorro, mirando a Naruto con lo que parecía un poco de respeto a regañadientes, no dañar intencionalmente a ninguno de tus amigos mientras usas mi poder. Solo recuerda que tú eres quien controla lo que hacen mis poderes cuando usas mi poder. Ellos. El rubio sonrió, bien. Creo que este puede ser un nuevo comienzo para nosotros. No cuentes con eso.
Simplemente reconozco el hecho de que estás pensando en un terreno común conmigo por una vez. Eso y el hecho de que eres realmente poderoso, aunque no tan poderoso como yo. Ahora vete antes de que empiece a darte estómago. Obstáculo. Yo también te amo, bastardo zorro. Naruto se volvió para irse, y su mundo se desvaneció de la vista. Naruto se despertó en su habitación, todavía sentado en su cama. Se rompió el cuello varias veces antes de levantarse de su lugar. Debió haber estado allí durante 2 minutos, ya que estaba relativamente bien y no tenía calambres en los músculos. Eso era bueno. Caminando hacia la ventana de su habitación que daba a las noches, le dio al lugar una mirada larga y atenta. Sabía de inmediato que probablemente habría una pelea en este lugar. Fue casi inevitable. Especialmente si esa chica Orihime tenía amigos en las altas esferas. Aún así, Naruto había hecho lo que tenía que hacer. De hecho, parecía que su antiguo inquilino había estado pensando lo mismo, lo cual era bueno. El Kyuubi y el Media Espada trabajarían juntos si fuera necesario para derribar a Sosuke Aizen. A pesar de su disgusto general por el zorro, Naruto sabía que Kyuubi era un ser antiguo que había visto cosas que probablemente todavía no había visto. No solo eso, sino que el Bijuu era una fuente de energía para el chakra. Bueno, ya no chakra, sino Ryatsu. Aún así, eso estaba bien para Naruto. El Arrancar sabía a ciencia cierta que el demonio zorro estaba al tanto de los eventos que habían ocurrido en los últimos 260 años. Entonces eso significaba que Kyuubi no estaba a oscuras sobre los asuntos. Otra cosa útil a tener en cuenta, muy pronto Naruto volvería a Karakura. Una vez que terminara su mes de libertad condicional, estaría allí y le informaría a Kisuke. Ichigo parpadeó con cansancio mientras se ponía de pie, tratando de evitar que la habitación girara. Acababa de terminar de librar una de las batallas más extrañas de toda su vida. Una pelea con un equivalente Ojou de él mismo. Entonces, ¿cómo te sientes? Shinji preguntó con una sonrisa, aunque ya parecía notar que Ichigo no estaba de humor para hablar. Ah, te lo dije, deberíamos haber hecho esto desde el principio. Ah, Ichigo habló antes de caer sobre sus manos y rodillas, maldita sea. Deja de hacer girar tanto la habitación, Shinji. Shinji arqueó una ceja, oye, Ichigo, ¿estás bien? El adolescente de cabello naranja abrió la boca mientras se giraba un poco hacia un lado, y el sonido del líquido golpeando la tierra se escuchó cuando Ichigo vació su estómago. Mierda, no me siento tan bien. Eso es normal. Solo dale a tu cuerpo algo de tiempo para adaptarse a los nuevos poderes. Estarás bien en unas pocas horas. Ichigo estaba agradecido de que Shinji decidiera ayudarlo a levantarse, porque el sustituto Soul Reaper estaba demasiado orgulloso para ir y pedir ayuda, gracias. Shinji soltó una risita mientras se acercaban a los otros 7 Wizards, bueno, Ichigo finalmente lo hizo. Los demás asintieron. Lob fue el primero en hablar, jejeje, realmente nos diste un susto ahí atrás, Ichigo. Estábamos empezando a quedarnos sin tiempo antes de que tuviéramos que matarte. Ichigo, a pesar de lo que acaba de escuchar, sonrió, sí. Bueno, tiendo a sorprender a la gente. Gracias por la ayuda. Unos minutos más tarde encontró a Ichigo descansando en un catre mientras los Wizard estaban reunidos en un pequeño grupo. Hablaban en voz baja y buscaban asegurarse de que Ichigo estuviera durmiendo mientras lo hacían. No me gusta dejar a los demás en la oscuridad así, Shinji. Lisa, si le dijéramos a sus amigos, quién sabe qué harían. Por lo que tengo entendido, Yamamoto y los otros capitanes son los únicos en la sociedad de almas que conocen estos planes. Los vicecapitanes pueden enterarse más tarde, pero probablemente se les dirá que sean reservados al respecto. Si demasiados oídos escuchan esto, seguramente llegará a Aizen. HN. Punto. Aún así, podemos estar seguros de que Uzumaki o lo que sea que se llame ese mocoso realmente puede lograr esto. Preguntó Kensei mientras masticaba un pastel de arroz. Iyori fue la que respondió, su comportamiento mostrando su raro lado maduro, no estamos seguros. Hasta donde sabemos, ese idiota de Arrancar está muerto en este momento. Aizen podría haberlo descubierto. Shinji asintió con la cabeza, tenemos que estar preparados para que este plan falle. Eso es todo. Es mejor estar seguro que estar jodido, como digo. Nunca dices eso, calvo. Cállate, Iyori. Eso es mucho mejor, Orihime. Rukia sonrió mientras se paraba en el aire un poco, sin embargo, debe ser más serio acerca de atacar. Orihime parecía estar lista para protestar antes de cerrar la boca y asentir, bien, Rukia-san. Rukia suspiró, Orihime, no seas tan duro contigo mismo.
No deberías avergonzarte de tu deseo de proteger en lugar de luchar. Eso es lo que te hace especial. Te preocupas. Ori me miró hacia un lado un poco. Ah, gracias, Rukia-san. Es solo, desearía poder proteger mejor a mis amigos, como tú. Rukia aterrizó en el suelo y puso una mano en cada uno de los hombros de Oriime, lo cual fue bastante divertido para aquellos que miraban desde la distancia, ya que Oriime era en realidad más alta que Rukia. Oriime, puedes usar ese deseo de protegerte para ayudarte a luchar. Hay una cosa llamada ira justa, o eso recuerdo que Sakura dijo una vez. ¿Has visto lo poderosa que es cuando pelea, verdad? Sí. Da miedo cuando se enoja. Creo que casi destruyó todo un edificio cuando estábamos tratando de rescatarte. Sí. He sido amiga de ella durante mucho tiempo. Solo la veo enojarse así cuando una de sus amigas es atacada. Rukia se rió un poco. ¿Sabías que ella está a cargo de entrenar a los médicos que se especializan en el combate de campo? Los ojos de la chica de cabello naranja se abrieron. ¿De verdad? Eso es increíble. Rukia sonrió. Sí. Es el cuarto asiento del escuadrón de Unohana por una buena razón. Dice que le cuesta controlar su poder cuando se enoja. Ha sido así desde que la conozco a ella y a Shikamaru. De todos modos, mi punto es este. No es un pecado luchar por la seguridad de aquellos que son queridos para usted. ¿Está bien? Rukia y Oriime de repente se quedaron en silencio. Atención. Arrancar vio en Karakura. Repito, arrancar vio en Karakura. Hay cinco de ellos. Se han enfrentado con la guardia avanzada de Itsugaya Taichou. Jushirou Kitake, que había estado viendo a Oriime y Rukia entrenar, se puso de pie. Rukia, ¿recibiste el mensaje? Sí, señor. Justo ahora. Dirígete al frente del cuartel general del escuadrón. Debería haber un Senkaimon listo para ti. Rukia hizo una rápida reverencia antes de salir corriendo. Rukia-san. Espera, ya voy. Rukia se detuvo para ver a Oriime corriendo para encontrarse con ella. Oriime. Ukitake habló mientras se acercaba a los dos. Rukia, al menos déjala venir. Dile a quien esté dirigiendo al Senkaimon que se abra una distancia segura de la batalla principal. Yo, Rukia asintió con la cabeza, sí. Vamos, Oriime, tenemos que darnos prisa. R correcto. Las dos mujeres corrieron hacia el Senkaimon cuando Ukitake suspiró. Esto no puede ser bueno para mi salud. Tanto por esperar que esta paz dure más. Naruto se paró en la apertura de la garganta, mirando las batallas con Yami y Lupi. Estaba agradecido de que mantuvieran ocupados a los Shinigamis. Tenía que llegar a casa de Urahara y rápido. Ahora. Naruto se volvió hacia Wonder Ways Margera. ¿Qué pasa, Wonder Ways? Wonder Ways levantó una mano y comenzó a brillar en rojo. Naruto parpadeó confundido. ¿Por qué Wonder Ways estaba cargando un bala y apuntándolo? A no ser que... Naruto se movió justo cuando el arrancar rubio más joven disparó su ataque. Hizo impacto con el Shinigami calvo que habían encontrado. Naruto le dio una sonrisa a su camarada. Gracias, Wonder Ways. Mantente alerta ahora, no son presa fácil cuando se ponen serios. Wow. Naruto decidió que Wonder Ways estaba bien. El niño tenía mucha energía espiritual, suficiente para ser una espada. Naruto descubrió que podía identificarse con él. El media espada se volvió hacia los otros dos a arrancar. Esperaba que Yami saliera bien de la pelea. Claro, puso de los nervios a Yami, pero sabía que Yami no odiaba a Naruto. Lupi, por otro lado, bueno, esperaba que el sexta recibiera una verdadera paliza. Naruto miró hacia la dirección a la que Grimmjow había volado. Lo dejaría con sus asuntos. Demonios, tal vez Grimmjow estaría de mejor humor después de una buena pelea. Naruto salió disparado hacia la casa del excéntrico ex capitán, aliviado de ver que nadie lo seguía. Giró en espiral como un taladro en el aire un par de veces antes de romper la barrera del sonido y rugir a través de los cielos de Karakura. Fue entonces cuando lo sintió. El arrancar se obligó a detenerse y sintió que el aire revoloteaba un poco a su alrededor antes de mirar hacia adelante. Oye. Te recuerdo. Iyori Sarugaki, idiota. Naruto asintió, ah. Ya veo, supongo que Kisuke te contó el plan. Iyori sonrió, sí. No significa que voy a dejarte hacer esto sin patear el trasero. ¿HM? Iyori refunfuñó un poco, lo dijiste tú mismo. Si tienes que hacerlo, pelearás. Sería muy extraño si te escapas de una pelea en Karakura. La ex vicecapitana sacó su espada mientras se cubría la cara con una mano, solo para que sepas, soy mucho más fuerte de lo que solía ser. Veo que me guardas rencor. Muy bien, Iyori, pelearé contigo. Si me quedo sin tiempo, te dejo a ti que le digas a Kisuke lo que está pasando.
Sí, sí, saca ya tu espada. Naruto sonrió, ¿sacar mi espada? Mira, si desenvaino mi espada, entonces tendré que luchar de verdad. No quiero hacerte daño. Iyori sorprendió a Naruto con una sonrisa también, su diente puntiagudo sobresalió un poco, ¿no te lo dije, calvo? Soy más fuerte de lo que solía ser. El arrancar arqueó una ceja cuando el reiatsu de Iyori se elevó significativamente. Su máscara apareció cuando los fragmentos blancos se formaron juntos. Naruto dejó escapar un silbido bajo, wow, no estabas bromeando. De hecho, podría tener una verdadera pelea con esto. El arrancar sacó su odachi de mango rojo y sonrió mientras jugueteaba con una borla. Él le dio una sonrisa antes de elevar su propia presión espiritual para igualarla de ella, hagamos de esto un buen acto entonces, Iyori. Fin del capítulo 7.